El Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, OEA, Sección Nacional del Ecuador, el Archivo Metropolitano de Historia de Quito y el Centro Cultural Metropolitano les dan la bienvenida a la presentación del libro Hombres del 16, Vida de Fundadores y Primeros Pobladores de la Provincia del Quito, de Álvaro Renato Mejía Salazar. Comenzamos el presente acto con la intervención del coronel William Aragón Ceballos, presidente de la Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, OEA, entidad académica internacional que ha apoyado la publicación de Hombres del 16. Dignísimos invitados el día de hoy, mesa directiva. Profundamente gratificante para el coronel de Estado Mayor Conjunto William Roberto Aragón Ceballos, director del Instituto Geográfico Militar y a su vez coyunturalmente pues, del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, un instituto que nació en el seno de la OEA hace 87 años, en 1928, para integrar, para coordinar y aunar esfuerzos y repensar América desde otra óptica. En las disciplinas de la cartografía, la geografía, la geodesia, ciencias afines y la historia. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia se articula en cuatro comisiones y una de ellas es la historia. Y decía que con profunda responsabilidad la Secretaría General aúna esfuerzos para, en este caso específico, cofinanciar la publicación de este libro, de un autor ecuatoriano que contribuye pues, de esta manera al acervo intelectual en nuestro país, para lograr que estas generaciones, las futuras, conozcan un poco más de la realidad y de aquellos personajes que marcaron historia en el siglo XVI en nuestra ciudad. Me uno a la congratulación de todas las personas que están aquí al haber apoyado el lanzamiento de este libro y hacer un poco más entendible nuestra querida ciudad. Pues, y comprometemos también que no será la primera vez y esperemos que se siga contribuyendo de esa manera con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y nuestra obligación de apoyar estos esfuerzos. Gracias pues, por haberme invitado y por dar estas palabras de bienvenida. Muy gentil. Bienvenidos a todos. Intervendrá a continuación el historiador y catedrático Sebastián Donoso Bustamante, quien comentará sobre dos aspectos fundamentales de Hombres del 16, la objetividad del autor y el aporte de la obra a la formación de una auténtica identidad nacional. Álvaro Mejía Salazar, joven historiador y abogado riobambeño, se lanzó a la aventura sin par de investigar, escribir y publicar un libro de historia titulado Hombres del 16. Y dentro de la materia histórica, incursionó en el difícil y particular género de la biografía, al ensayar las vidas de 22 personajes de entre los primeros pobladores y fundadores de la provincia de Quito. Algunos reconocidos, sobre los que se ha dicho y escrito mucho. Otros, más bien desconocidos, cuyas vidas Álvaro desempolva con objetividad. Hombres y españoles en su mayoría, pero también dos notables indígenas principales de estas tierras y mujeres, indígenas, criollas y mestizas, las infaltables compañeras de esos valientes enfrentados a lo desconocido. Son, en su conjunto, como los llama Álvaro, los geniarcas, padres ancestrales de todos, puntos de partida de nuestra propia historia genealógica. Nunca dejará de sorprender el inmenso número de colombianos y ecuatorianos, quiteños en particular, que descendemos de Benalcázar, fundador de esta ciudad y de varias de sus compañeras indígenas, al punto de que podemos llamarlo con justicia, así como a otros de sus camaradas también biografiados en la obra, como padres de la nacionalidad ecuatoriana. Escribir de forma objetiva sobre conquistadores y conquistados, sobre el proceso de conquista que yo prefiero llamar
de superposición cultural y sincrética a partir de la llegada y el establecimiento de los europeos en América, es de por sí un mérito que merece reconocimiento, pues implica para cualquier autor sumergirse en aguas pantanosas. Y es que no nos gusta la conquista, y menos aún el periodo hispánico, mal llamado colonia, porque fuimos víctimas de una educación cargada de ideologías y prejuicios, cuyo trasfondo no fue enseñar la verdad histórica basada en documentos y en vestigios, sino interpretarla de forma servil a proyectos políticos coyunturales. En un afán de darnos identidad ecuatoriana, muchos políticos y educadores se han dedicado a deshispanizarnos, y con ese objetivo nos inculcaron como verdades arcaicas leyendas con poco asidero histórico, construidas en el siglo XVI por los enemigos de España. Me refiero en concreto a la leyenda negra y a la leyenda del buen salvaje. Álvaro aborda ambas con documentos en mano para sacarlas de la historia y ponerlas en el sitio que les corresponde, el de los mitos. Y es que esos tendenciosos cuentos, escritos por quienes anhelaban ser España y reproducir su eficiente administración en los nuevos territorios americanos, no son más que curiosidades antropológicas que en su creación sirvieron para fines políticos y fueron desempolvados a inicios del siglo XX y elevados a verdades por políticos y educadores ignorantes que con ello hicieron un terrible daño a la identidad de los ecuatorianos. La leyenda negra y la del buen salvaje, elevadas a la categoría de materia obligatoria en universidades y colegios del Ecuador a lo largo del siglo XX y a inicios del XXI, no han dado una sola respuesta a las innumerables interrogantes sobre nuestra identidad, y por el contrario nos han confundido, llenándonos de complejos y resentimientos con nuestro propio pasado histórico y nuestros genearcas. Es por ello que solapadamente huimos de los más de 3 siglos de periodo hispánico que nos hicieron creer oprobioso y oscurantista, vil reflejo en América de los peores vicios del medievalismo europeo, para buscar nuestra identidad ecuatoriana en un incario idílico, fruto de románticas plumas contemporáneas sin base documental, en la gran República del Ecuador, nacida apenas en 1830, cuando nuestra identidad ya estaba forjada. Y peor aún, en proyectos políticos contemporáneos poco originales y representativos, de corte totalitario disfrazado de revolucionario con menos de una década de existencia. Álvaro estudia. Gracias. Álvaro estudia y desmitifica a los conquistadores, a los conquistados y al proceso de conquista. Y lo hace con especial pasión por desentrañar la verdad objetiva de los hechos a la luz de los documentos. En sus páginas desaparece el común denominador del conquistador victimario y el indígena victimado. Contradiciendo lo que nos enseñaron, nos cuenta de conquistadores buenos y justos, de otros crueles y perversos, y del conquistador ajusticiado a quien le extrajeron los ojos. Nos relata acerca de los que vinieron a hacer la América y luego abandonaron por siempre esta tierra para gozar de su fortuna en la vieja España, y de los que se quedaron y formaron familia criolla o mestiza en la provincia de Quito. Esta obra rompe también con esas barreras regionalistas que han distorsionado nuestra historia al incluir biografías de personajes fundadores de poblados a lo largo y ancho del Ecuador y del sur de Colombia. Cuenca, Chambo, Guayaquil, Latacunga, Pasto, Popayán, Portoviejo, Puná, Riobamba y Quito son escenarios en donde se desenvuelve esta historia del siglo XVI. En sus páginas hay indígenas que pelearon y resistieron, unos justos, otros desalmados, pero sobre todo destacan aquellos que hicieron amistad con los castellanos, aceptaron su autoridad y con ello el inevitable mestizaje. Esos padres nuestros, que muchos tildan de traidores y cuyos hechos merecen en esta obra una interpretación alternativa,
que apela al buen juicio y practicidad con los que vivieron. Son quienes no constan en las páginas oficiales de la gloria nacional porque no se inmolaron con el tesoro ante la inminente derrota, sino que compartieron una parte y mantuvieron lo demás para sí, sus tribus y sus descendientes. Álvaro reivindica a aquellos indígenas no considerados héroes por el simple hecho de que escogieron hispanizarse, un acto de traición para la historiografía oficial. Mejía Salazar pertenece a una generación de historiadores ecuatorianos jóvenes que busca rescatar la historia auténtica, guiada por la luz de la interpretación objetiva y contrastada con documentos. Forma parte de un grupo que no busca denostar a nadie y que rechaza de plano la historia ideologizada y al servicio de proyectos políticos. Una generación que busca la identidad ecuatoriana allí donde surgió, en el periodo hispánico que hoy nos urge reivindicar y rescatar de mediocres interpretaciones para reescribirlo con imparcialidad. El origen de la heterogénea nacionalidad ecuatoriana está en las vidas de esos 22 hombres y mujeres y de muchos otros, como el alférez real Sancho de la Carrera, de cuyas vidas esperamos ansiosamente leer en un segundo volumen que nuestro laureado autor ya está preparando. Esas 22 biografías cortas son desmitificadoras y reveladoras en todo el sentido de las palabras. Lo son porque su autor ha escudriñado en lo más profundo de los archivos para hallar los documentos que revelan las personalidades y hechos de las vidas de los biografiados. Fruto de un trabajo de investigación excelente y minucioso, este libro contiene aportes verdaderamente novedosos. Álvaro ha releído documentos conocidos a los que da una nueva interpretación, pero su avidez de conocimiento también los llevó a archivos inexplorados por otros investigadores. Me refiero específicamente al de la Casa Ducal de Alba, situado en Madrid. Es allí, y en el Archivo de Indias de Sevilla, en donde encontró lo que quizás sea el mayor aporte de la obra: las cédulas reales en las que se conceden armas a conquistadores y caciques sobre la base de sus méritos personales. El autor, experto en heráldica como pocos ecuatorianos, reproduce por primera vez los escudos originales y describe las armas propias de cada señor pidió al rey. La simbología heráldica, como nos explica, es típicamente europea, tradicionalmente castellana, y alude a méritos y virtudes personales y a eventos notables en la vida de cada caballero. Aquí me permito compartir un notable descubrimiento y conclusión personal. Hay un conquistador que sorprende al combinar en sus armas hojas de parra con mazorcas de maíz, cereal americano desconocido en Europa hasta el siglo XVI, pero fundamental en la dieta y cultura indígenas. Se trata del primer elemento americano incorporado a un símbolo tan europeo como lo es un escudo heráldico. Aquí vemos los primeros destellos de un sincretismo cultural que dio luz a lo largo de más de 3 siglos a una identidad propia, la ecuatoriana, y más ampliamente la hispanoamericana. Los conquistadores y caciques que pidieron armas no solo buscaban perpetuar simbólicamente su memoria con ellas, sino también fundar linajes. Como prueba de ello, hay un hecho revelador. Muchos de estos hombres fueron hidalgos con armas de sus estirpes españolas. Sin embargo, pidieron al rey la concesión de armas propias e individuales, distanciándose y diferenciándose de las usadas tradicionalmente por sus familias en España. Cabe entonces preguntarse, cuando buscaron fundar linajes propios en América, ¿pensaron que se convertirían en los genearcas que resultaron ser? Si es así, queda probado que hemos buscado la identidad ecuatoriana en momentos equivocados de nuestra historia, pues esta se forjó desde la propia conquista a partir de las vidas de estos hombres del 16. Muchas gracias.
arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, historiador, urbanista y académico, quien ostenta la dignidad de cronista de San Francisco de Quito, ha prologado Hombres del 16. ¿Quién mejor para explicarnos el contexto de esta obra y sus inserciones en la historiografía ecuatoriana? Mil gracias por la invitación de Álvaro a participar con ustedes esta noche, que también tiene un significado muy especial también para la ciudad de Quito, por un lado por la presentación de este libro, pero recordemos que hoy se cumplen 200 años de la muerte del obispo patriota José Cuero y Caicedo, que murió en el destierro en la ciudad de Lima, y hoy en la mañana tuvo lugar una ceremonia a la que asistió el embajador del Ecuador en Lima, en el cementerio de San Andrés, donde el historiador peruano Teodoro Jampe Martínez cree que fueron depositadas originalmente las momias de los incas que fueron saqueadas del Coricancha del Cusco, y que ahora, y que cuando la muerte del obispo Cuero y Caicedo fue enterrado ahí, y que fueron ya identificados los restos del obispo hace más de 50 años. Este yo como funcionario municipal he intentado buscar la manera de traer los restos del obispo Cuero y Caicedo, y espero que con ayuda de la embajada del Ecuador en Lima se pueda traer a la ciudad de Quito y que reposen en la catedral donde deberían estar junto a Carlos Montúfar y al mariscal Antonio José de Sucre. Simplemente esto para recordarles que hoy, 10 de diciembre, hace 200 años, murió un personaje muy ilustre, nacido en la ciudad de Cali y que gobernó la diócesis de Quito por cerca de 10 años. También quiero agradecer antes a Álvaro por la generosidad de haberle puesto como editor también o coeditor de esta obra al Archivo Metropolitano de Historia, lo que le hace un gran favor al archivo, porque desgraciadamente desde hace 6 años el archivo no ha podido publicar nada. Y lo digo con el dolor del alma, porque desgraciadamente los recursos municipales no han permitido el continuar con la labor paleográfica, con la edición de los libros de cabildos y de publicar la revista Museo Histórico, que tantos aportes importantes ha hecho durante 80 años. Y esa es una pena también, pero creo que al mismo tiempo es también este acto de generosidad de Álvaro el que le permite por lo menos a este cronista de la ciudad presentar una obra, aunque no tiene ningún mérito el cronista, sino es mérito de la generosidad de Álvaro. 4 o 5 meses de viaje pasando hambre, escapando del frío extremo o del calor asfixiante, de la incomodidad permanente del hacinamiento, de la humedad penetrante, de los piojos y del desaseo, de la mala y escasa comida, de las alimañas, del maltrato de los capataces, escapando de las autoridades venales. Estos y más sacrificios hacían miles de personas todos los años para escapar de la miseria a la que estaban condenados por su origen, por la falta de empleo y posibilidades. Hablo de miles de ecuatorianos que al finalizar el siglo XX fueron empujados por la miseria y la falta de oportunidades a una aventura peligrosísima, viajando y cruzando las fronteras, en muchísimos casos de manera clandestina, explotados por coyoteros y autoridades corrompidas, perseguidos y esclavizados y no pocas veces asesinados por narcotraficantes. Sus viajes a Estados Unidos, España, Italia y en menor número a otros países desarrollados tenían por objeto hallar trabajo, mejorar sus ingresos, enviar remesas a sus familiares asentándose en tierras extrañas, formando nuevos hogares, muchas veces olvidándose de sus responsabilidades para con sus hijos abandonados en sus tierras de origen, entregados al cuidado de sus abuelos en un pueblo o caserío de la serranía ecuatoriana
o del campo costeño. Esas gentes procuraban seguir siendo ecuatorianos. Añoraban su tierra, escuchaban pasillos de la voz de Julio Jaramillo y seguían comiendo ceviche, patacones, yuca, motepillo, choclos, fritada, fanesca. Jugaban ecuaboli, rezaban a la Virgen del Cisne, con la cual hacían procesiones por la Plaza Mayor de Madrid. Con el tiempo algunos regresaron con dinero y se reinstalaron en mejores condiciones de cuando salieron lustros atrás. Muchos se quedaron allá lejos y sus hijos adoptaron una nueva nacionalidad, otras costumbres y se olvidaron tal vez de Julio Jaramillo, del Montepillo, del Ecuaboli. Hicieron nuevas familias y con suerte tal vez quedaron sus apellidos. Hace 4 siglos y medio ocurrió lo mismo, pero de este lado. En esta tierra, miles de peninsulares de diversos reinos, especialmente gente llana, escapando de su miseria, vinieron al Nuevo Mundo. Gente de variados colores, pues lo que hoy conocemos como España, no conseguirá medianamente su unificación política, sino con el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en 1474, bajo el signo tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Pero la unificación de España bajo la corona de los reyes católicos solo se dará 8 años después con la conquista del Reino de Granada en 1492 y el mismo año, meses después, se producirá el descubrimiento para los europeos de lo que luego se llamará América. De ahí vendrá la avalancha de la conquista. Provenían de todos los rincones de las Españas, especialmente de las regiones de Castilla, Extremadura y Andalucía. Llegaron viejos cristianos y moros conversos o moriscos, judíos recién bautizados o marranos, algunos de ellos disimulando y escondiendo su origen tras apellidos castellanizados. No se debe olvidar que España era un crisol de razas. A sus más remotos orígenes fenicios le siguió la colonización griega, luego vino el reino de Tartesos, posiblemente surgido de la influencia fenicia, los íberos procedentes del África del Norte, los celtas que entraron por el norte y de procedencia indoeuropea, y antes de la conquista romana el surgimiento de los celtíberos. Ya para el año 19 a.C. estaba íntegramente sometida la península a los romanos, surgiendo importantes ciudades como Barcelona, Barcino, Sevilla, Hispalis, Mérida, Emerita Augusta y León, Legio Romana. Con la invasión de los pueblos germánicos en el 409, nace la España visigoda, la misma que sucumbió con la irrupción árabe en el 711, en la batalla de Guadalete. Invasión que solo se frenará por la resistencia de los pueblos del norte de la costa cantábrica. El ímpetu de la invasión sarracena fue tal que ya en una década estaba tomada prácticamente toda la península, con excepción de la región comprendida entre Asturias y Cantabria, del mar a los picos de Europa. Y aquí nacerá la reconquista cristiana inmediatamente. La mítica batalla de Covadonga en el año 722, aún entre la niebla de la leyenda y el rigor histórico, en donde Pelayo destruye fuerzas islamitas superiores, iniciándose una larga lucha que culminará luego de más de 7 siglos y medio de confrontaciones. Entre tanto, al centro y al sur florecerá la cultura hispano-musulmana, primero con el Emirato Omeya, con su capital en Córdoba, luego el Califato de Córdoba, luego la disgregación de los reinos de Taifas y por último el Reino Nazarí de Granada, territorio ya disminuido en tamaño conforme avanzaba la reconquista hasta su caída en 1492. Con el mismo ímpetu con que se llevó a cabo la reconquista y sin solución de continuidad, continuó al otro lado del Atlántico el descubrimiento y conquista de América. El enfrentamiento también será con gente que no conocía a Cristo, que vivía en otras culturas oscuras, que hablaban centenares de idiomas, a quienes había que enseñarles quién era el verdadero Dios uno y trino. No todo fue horror. Cito, no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica grandiosa que en sus grandes trazos todavía está en pie.
unieron a muchos pueblos que habitaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerrearon entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. Hasta aquí lo que dice nada menos que el gran Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990 y uno de los más brillantes intelectuales del siglo XX, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué más podemos nosotros añadir? Pues creo que nada más. Lo que dice Octavio Paz es contundente. La conquista de Quito, iniciada en los primeros meses de 1534 y que se desarrolló vertiginosamente en los siguientes días, no exenta de violencia por la fuerte resistencia indígena. No vamos a entrar en detalles, luego vendrá también el desencuentro de los conquistadores, hecho que estuvo a punto de llevarlos a las manos, mejor dicho, a poner sus manos en las empuñaduras de sus espadas y a prender las mechas de los arcabuces. La fundación de la ciudad de Santiago y luego la de la villa de San Francisco, en el lugar que los indios llaman Quito, consolidó la autoridad de Francisco Pizarro a través de Diego de Almagro. Sebastián de Benalcázar, el encargado de llevar a cabo la erección de la ciudad, posesionará a las primeras autoridades de la villa, alcaldes y regidores. Por su parte, el escribano dispondrá de unas escasas y valiosas hojas de papel para levantar el acta y abrir el padrón de los primeros vecinos. Dos semanas después se trazará la ciudad sobre este ondulado terreno y así, en un sitio elevado, cobijado por las nubes, rodeado de montañas y cruzado por profundas quebradas, se fundará la primera capital de América del Sur el 6 de diciembre de 1524, San Francisco de Quito. Y vino el mestizaje. De todo orden, los cristianos aprendieron a comer papas y los indios a comer cerdo. Hoy probablemente, muy probablemente ya a fines del año 1535, cuando llegaba a Quito el fraile flamenco Jodocó Rique, nacían los primeros quiteños, fruto de la violencia, del amor o del puro deseo carnal consensuado. Recordemos que entre los conquistadores no había una sola mujer europea durante algunos años. Pero estos primeros años de vida de la ciudad fueron convulsos. Por una parte, Benalcázar buscaba su propia gobernación y sacaba periódicamente gente de Quito para conseguir sus pretensiones y al fin hacerse de la gobernación de Popayán. Luego vendrían las guerras civiles entre los conquistadores, recrudecidas con los asesinatos de sus cabecillas. Diego de Almagro, muerto a cuchilladas en julio de 1538 en la Plaza de Armas de Cusco, y lo mismo Francisco Pizarro, 3 años después, en su palacio en Lima. Dominada la situación por los pizarristas, no duró mucho tiempo la calma. La expedición de las leyes nuevas, que abolían las encomiendas y prohibían el trabajo personal de los indios, encendió la cólera de los encomenderos, quienes eligieron líder a Gonzalo Pizarro. Por su parte, el primer virrey del Perú, Núñez Vela, quien debía aplicarlas, se hizo odioso también por sus arbitrariedades, fue tomado prisionero y le embarcaron de vuelta a España, pero logró escapar organizando un ejército con gente de Popayán y Quito. El 18 de enero de 1546, en la llanura de Iñaquito, se enfrentaron dos desiguales ejércitos, el del virrey con 400 hombres y el de Gonzalo Pizarro con 700, resultando una gran carnicería, pues a más del virrey murieron 300 hombres de su lado. La paz no volvería a estos reinos sino con la derrota definitiva de los alzados a manos de las huestes de La Gasca en la histórica